Continuamos estudiando más conceptos de tecnología WAN, como los extremos DTE y DCE que ya hemos visto en capítulos anteriores, el estándar de cableado DTE/DCE, la conversión paralela a serial y los protocolos de encapsulación WAN, que iremos viendo con mucho más detalle en los siguientes capítulos. Antes de nada vamos a estudiar el concepto de punto de demarcación, que es bastante importante en relación al resto de diapositivas que vamos a ver. En el capítulo de hoy, como veis, marca el límite entre la red local y la red de otra organización, habitualmente la del ISP. Es la interface entre el equipo terminal del abonado y el proveedor de servicios. Se identifica el final de la responsabilidad del proveedor y dónde empieza la responsabilidad del cliente respecto a los equipos y sistemas. Varía según la localización geográfica. En Estados Unidos el cliente provee la unidad CSU-DSU y en otros países el proveedor administra la unidad NTU. Tanto la unidad CSU-DSU como la NTU, unidad terminal de redes, actúan como extremo DCE, que es un concepto que ya hemos estudiado en otros episodios. Al modificarse el punto de demarcación, que en el caso de Estados Unidos queda tras el extremo DCE, es el cliente quien debe hacerse cargo de este equipamiento frente a otros países en los que es el proveedor quien administra y repara el equipo de También, como podemos observar, la conexión cliente Ntu se realiza por enlaces seriales V.35 o 232. Y llegamos por fin a esos conceptos DTE y DCE que ya hemos visto en bastantes ocasiones, pero que no hemos estudiado con mucho detalle, como Podéis observar, identifican los extremos de los enlaces seriales. Dos DCE se comunican a través de la red One del proveedor. Dentro de ese concepto de DCE, habitualmente se encuentra en el extremo del proveedor One, proporciona las señales de temporización, procesa la señal para el enlace One y generalmente se forma o está compuesto por un router o unidad CSU-DSU. Y el extremo DTE. Equipo terminal del cliente genera el flujo de datos en el extremo del cliente y puede ser un router o cualquier otro terminal conectado al proveedor. Y por fin llegamos a esos dos conceptos DTE y DCE. Como podéis ver, identifican los extremos de los enlaces seriales. Dos DCE se comunican a través de la red One del proveedor. Respecto al extremo DCE, podemos comentar que habitualmente se encuentra... En el extremo del proveedor WAN proporciona las señales de temporización, procesa la señal para el enlace WAN y generalmente está formado por un router o unidad CSU-DSU. Y en el extremo de TE o equipo terminal del cliente genera el flujo de datos en el extremo del cliente y puede estar formado por un router o cualquier otro terminal conectado al proveedor. En las dos siguientes diapositivas vamos a hablar de los estándares de cableado DTE y DCE ya que tienen bastantes detalles que debemos conocer. Hablando de las especificaciones de la interface DTE, DCE podemos distinguir mecánica y física, que define el número de pins y tipo de conector, eléctrica los niveles de tensión que se definen en 0 y 1, funcional, las funciones de las líneas. De señalización y procesar las secuencias de eventos para transmisión de datos. También tenemos que hablar del cableado Modem nulo que permite conectar dos DT. Básicamente se puede hacer una analogía con lo que es el cableado de red cruzado o directo. En el cruzado se intercambian determinados cables para poder establecer una comunicación adecuada. Y como veis, en el cableado modern nulo ocurre básicamente lo mismo, pero para cableado DTE-DCE. Uno de los DTE debe generar la señal del reloj y los conectores se entrecruzan los pines 2 y 3. Continuando con los estándares de cableado DTE-DCE, vamos a centrarnos en esta diapositiva en los conectores. Cableado para conexión DTE-ADCE. El extremo DTE puede usar un conector serial DB60. El otro extremo usará el conector adecuado según el estándar, que puede ser, como veis, EIA-232, EIA-449, V.35, X.21 o EIA-520. El conector serial inteligente es una mejora de Cisco del conector DB60, admite mayores densidades en un formato más reducido y además hay que comentar que el extremo Interface Router contiene 26 pins. Como ya hemos comentado anteriormente, en ese extremo DTE podemos tener conectado un router o también podemos tener conectado directamente un PC. Y para entender con más claridad el proceso que se lleva a cabo en ese ordenador para realizar esa transmisión serial, vamos a ver en qué consiste el chip UART ese Universal Asynchronous Receiver Transmitter que es el encargado de procesar los datos del PC para su envío por la interfaz serial, transforma grupos de bits de un flujo paralelo a un flujo de datos serial, utiliza buffers para el almacenamiento y procesado de los datos, actuando como agente DTE, en conjunto con la interfaz DTE, y obviamente el modem conectado en el otro extremo sería la interfaz DCE. Y para terminar la parte teórica vamos a revisar en forma de resumen los protocolos de encasulación WAN, que iremos estudiando con mucho más detalle en capítulos posteriores. Empezando con HDLC, que es el predeterminado en Cisco para conexiones punto a punto, enlaces dedicados y conexiones conmutadas por circuitos. Luego tenemos PPP, conexiones router-router y host-red en circuitos síncronos y asíncronos, con protocolos de red IP e IPX y medidas de seguridad incorporadas como PAP y Chap que también estudiaremos. También tenemos el protocolo Internet de línea serial, que es el estándar para conexiones seriales punto a punto TCP-IP relevado por PPP. PPP se ha hecho cargo de los procedimientos que realizaba ese Internet de línea serial, ese protocolo Internet de línea serial. Luego también tenemos X.25, LAPB, conexiones seriales DTE, DCE y comunicaciones en redes de datos públicas, que también está desapareciendo. Frame Relay, sucesor de X.25 que maneja varios circuitos virtuales y elimina el control de errores y flujo para ser un poco más rápido o bastante más rápido, y ATM que es el estándar relay de celdas para emisión de múltiples tipos de servicios. Como digo, iremos detallando y desgranando todos estos protocolos en posteriores capítulos y a continuación revisamos un laboratorio en el que vamos a seguir viendo cosillas interesantes. En este laboratorio vamos a continuar jugando con las posibilidades de la simulación One de Packet Tracer utilizando su nube. En esta ocasión, para generar un conjunto de enlaces que utilicen encapsulación frame relay, antes de aprender a configurar estos parámetros como identificadores, etcétera de forma manual en los dispositivos. Así que, en primer lugar, nos vamos a ir a la emulación One. Vamos a arrastrar una nube al centro de nuestra topología. A continuación, al módulo de routers. Vamos a colocar, por ejemplo, tres de ese modelo 2811. Y para terminar en dispositivos finales colocamos uno en cada extremo que nos va a servir para emitir esos pin y comprobar la conectividad. También lo podríamos hacer con los routers, pero así nos acercamos más a un entorno un pelín más físico. Y finalmente vamos a conectar todos los elementos. Antes de nada ya sabéis que tenemos que introducir interfaces seriales en los routers para poder conectarlos a la nube. Así que usamos sobre cada uno de ellos, apagamos y añadimos una placa NM4AS, volvemos a encenderlo, y así con los otros dos, con este de aquí y este de aquí, vamos a empezar a realizar las conexiones. Módulo de cableado, en primer lugar cableado serial DCE, el de el relojito, muy importante que en primer lugar pulsemos sobre la nube y luego sobre el router que queramos conectar, como veis sobre la nube, por ejemplo serial 0 al router superior serial 10 y hacemos lo mismo con el resto serial 1 al serial 10 terminamos con el de la derecha ahí está y como no para conectar esos ordenadores a cada uno de los routers vamos a utilizar cableado cruzado usamos en el PC fase ethernet a la fase de tener 0 barra 0, por ejemplo. Hacemos lo mismo también en los otros dos. Y a continuación vamos a identificar las redes que vamos a utilizar. En el centro vamos a usar una 10 0, 0, 0. En este caso, como vamos a tener tres interfaces trabajando en su interior, vamos a necesitar tres direcciones. Así que vamos a utilizar en vez de barra 30 una barra 29 que va a terminar en ese 248 y para el resto vamos a utilizar 192 168 10 casi mejor este 10 para la parte superior en este de aquí 192 168 20 y en este de aquí el 30 por ejemplo, podéis colocar también redes de otro estilo 172 16 con barra 16, etcétera, etcétera cualquiera que se os ocurra. Empezamos a configurar el direccionamiento primero en cada uno de los dispositivos finales, pestaña de escritorio, configuración IP 192.168.1.2 por ejemplo, la máscara de su red la que nos coloque por defecto y en dirección de redway la 192.168.1.1 vamos a hacer lo mismo, aunque en este caso como veis es la 2, así que vamos a hacerlo adecuadamente ahí está realmente tendría que haber empezado por este de arriba aquí vamos a introducir también los parámetros adecuados como veis otro más y terminamos con la 31 en este extremo de aquí 32 como dirección del host y 31 como dirección del gateway por defecto Confirmamos, me voy a asegurar de todas formas colocándome encima, 3, 2, la 1, 2 y esa 2, 2, ahí está. Seguimos en este caso introduciendo la configuración en los routers, vamos a utilizar enrutamiento estático, así que vamos a realizar un proceso un poquito más rápido. Pulsamos, en esta ocasión voy a empezar en el de la parte superior para no Equivocarme de nuevo, pestaña CLI, escribimos en y pulsamos Enter, Enter nuevamente, comando Enable y pulsamos Enter, ya sabéis que para introducir cualquier comando necesitamos confirmarlo con Enter. Configure terminal, interface FaserCnet 0 barra 0. Primero vamos a configurar la de la parte superior, la que conecta con el dispositivo final asignamos la dirección con IP address 192.168.1.1 con la máscara de subred adecuada enter para confirmar no shutdown y enter nuevamente nos vamos a trasladar a esa interface serial 1/0 que es la que conecta con la nube IP address 10.0.1 para este extremo con la máscara de subred recuerdo muy importante terminada en ese 248 pulsamos enter para confirmar no shutdown para activar la interface y como no ese encapsulation que en este caso vamos a colocar como friend relay ahí está pulsamos enter para confirmar nuevamente salimos con exit y empezamos a configurar el enrutamiento fijaros que en este caso no necesitamos establecer ese close rate porque realmente los extremos close rate son los que tiene la nube y lo va a gestionar ella misma. Ahí tenemos ese exit. Y vamos a introducir el comando IP-ROOT. En este caso, perdonarme hay 192, 168-20 con la máscara adecuada a través de la 10.0.0.2. Como veis, para alcanzar esa 2.0 vamos a tener que llamar o que enviar, mejor dicho, la información a esa 10.002. Pulsamos enter para confirmar. Y a continuación, hiperroot. Si queréis, podemos repetir el comando pulsando la flecha hacia arriba para recuperarlo. Cambiamos la información del 2 por el 3. Y aquí también, y pulsamos enter y ya lo tenemos ajustado. Vamos a hacer lo mismo en el resto. De igual forma, pestaña CLI. Enable, si nos equivocamos, control mayúscula 6 y así lo cancelamos bastante más rápido. Ahora ya sí, enable, configure terminal, interface fasecnet 0 barra 0, IP address 192 168 2.1 con la máscara de subred. Confirmamos. No subdown para activarla. Interface serial 1 barra 0, IP address 10002 para este extremo de aquí, 255 255, 255, 248, no su down, encapsulation, friend relay, enter para confirmar, salimos con exit y ajustamos IP root. 192 168 10 a través vamos a colocarlo bien 255 255 0 a través de esa 10 001 así es difícil que nos equivoquemos recuperamos y cambiamos como veis nos queda la 3 que vamos a colocar aquí pulsamos enter para confirmar y finalizamos en este de aquí Pestaña Cli, N, Enable, Configure Terminal, Interface Fase tener 0 barra 0. En este caso va a ser la 3.1. No Shutdown, interface serial 1 barra 0, IP address. 10003 para este extremo de aquí. Vuelvo a repetir importante ese 248 al final. Pulsamos enter. No Subdown. Y encapsulation frame relay, enter para confirmar. Exit y configuramos el enrutamiento y 192 168 1, con su máscara de su red a través de la 1001. 10 Recuperamos y aquí colocamos esa 20 a través de la 1002. 10 Espero que no me pase como en el anterior laboratorio que cambié una de las direcciones. Y vamos a terminar. Tampoco pasó nada. Lo solucionamos bastante rápidamente. Como comenté, viene bastante bien también para que sepamos cómo encontrar ese tipo de problemas y repararlos de la forma más adecuada. Terminamos con la configuración de los dispositivos, nos centramos en la configuración de la nube, que es bastante sencillita, lo único un poco más complicado es establecer las rutas de esos caminos. Nos vamos a la pestaña de configuración, serial 0, y vamos a empezar a generar los DLCI, más adelante veremos en qué consiste cada uno. Por ahora basta de decir que vamos a identificar cada uno como si fuera una relación entre un camino o entre el camino que tiene que seguir uno de los extremos hasta el otro, como veis, desde el 1 hasta el extremo 2 con ese 102, ahí está, pulsamos en añadir, y desde el extremo 1 hasta el extremo 3, que vamos a colocar de esta forma, trabajando en ese interface Serial 0, que es por donde va a entrar esa información, pulsamos en añadir, en la Serial 1, como veis, va a llegar, desde el 2 hasta el 1, así que colocamos el 201, 201 como nombre, pulsamos en añadir. Y desde el 2 también va a ir hasta el 3, así que 203, 203, pulsamos en añadir también. Y en esa serial 2, nos vamos hasta ella. Y va a ir esa 301, desde el 3 hasta el 1. Y también desde el 3 hasta el 2 lo ajustamos también, pulsamos en añadir, nos vamos a las conexiones Frame Relay y empezamos a ajustar cada una o cada uno de esos caminos. Como veis, desde el Serial 0 va a llegar a ese Serial 1 o por lo menos va a volver a través de ese Serial 1, con lo que añadimos ese ajuste. También desde el Serial 0 va a volver desde ese Serial 2 por el 3. 01 pulsamos en añadir o también podríamos en este caso, perdonarme, a través del 103 va a ir y va a volver por el 301, ahora sí está bien. Y finalmente por el serial 1 203 va a ir, como veis, del 2 al 3. Es importante entenderlo de esta forma porque luego a la hora de configurarlo en los dispositivos va a ser mucho más sencillo. Como veis, yo he estado a punto de equivocarme pero es fácil reconocer el error porque determinamos que la vuelta no es muy adecuada o que la ida, por ejemplo, tampoco estaba bien. Como veis en este caso, del 1 hasta el 2 va bien, del 2 al 1 vuelve, del 1 al 3 va bien y del 3 al 1 vuelve. Si hubiéramos puesto aquí el 2 no tendría mucha lógica que volviera por el 3. Por eso se puede ver claramente. Como decía, finalizamos con ese 2 hasta el 3 y la vuelta que sea del 3 hasta el 2 con ese 302 pulsamos en añadir y ya tendríamos o deberíamos de tener conectividad entre todos los extremos vamos a probarlo con un pin pulsamos en este dispositivo de aquí nos vamos a command prompt y ejecutamos un pin a 192.168.11 casi mejor 1.2 y así nos va a responder el dispositivo final y esperamos que todo haya funcionado adecuadamente. Como ya sabéis al principio puede que vaya un poco más lento, pero fijaros como tenemos esa conectividad perfectamente. Vamos a comprobarla también con S3.2. igual forma puede que tarde un pelín. Pero deberíamos de tener también, como veis, esa respuesta. Con lo que tenemos todo perfectamente configurado y ajustado. Y de esta forma, tal como hemos hecho en el laboratorio a la hora de implementar esta configuración en los dispositivos, esos identificadores de y etcétera, de Friend Relay, vamos a ver que va a ser o va a resultar mucho más intuitivo, ya que a través de esa implementación e identificación de los canales como ida y vuelta o como posición de los extremos, nos va a resultar mucho más cómodo y mucho más fácil luego realizar este tipo de procesos y este tipo de trabajo. Y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.